Disertarán parte de los integrantes del staff de la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante Mainieri, la doctora Claudia Rita Uña, reumatóloga e investigadora. Doctora, gracias. Sin acercarse. Y también haremos a la segunda, ¿no? A la doctora Estela Maris Arruñada, abogada especialista en salud. Como se suele llamar, de lo que es la parte reumatológica de la fibromialgia. Probablemente falten algunos conceptos porque traté de hacerlo a un nivel que sea entendible para pacientes, para personas no médicas que tengan otras especialidades y sobre todo que les resulte útil a los que son pacientes para llevarse una idea satisfactoria de aquí, de qué se trata la enfermedad, de qué posibilidades terapéuticas hay, de por qué a veces se complica el diagnóstico, por qué a veces el tratamiento no es tan efectivo como ellos esperan, y bueno, y darles una oportunidad de mirar al futuro con buena onda y sabiendo que esto no es una sentencia el tener la enfermedad, sino es una enfermedad crónica como otras enfermedades de la población, que tal vez por ser más reconocidas tienen más reconocimiento social, pero bueno, no hay que quedarse atrás y hay que seguir luchando, como dice Miriam, para que cada vez esta enfermedad sea más difundida y podamos llegar a todas las partes del territorio argentino y, por qué no, también al resto de los países de Latinoamérica y, bueno, como decía Miriam, a otros países también desarrollados que nos están colaborando con futuras investigaciones. Así que bueno, yo les había preparado la charla en PowerPoint, sepan disculpar que no contamos con los medios técnicos para poder hacerlo, pero bueno, voy a seguir igualmente la charla para no olvidarme de nada de todo lo que les quería decir. Bueno, para empezar les quería comentar qué es la fibromialgia, hacer un poquito de historia y saber cómo llega a tener esta palabra, esta definición de enfermedad. Es una enfermedad crónica reconocida por la Organización Mundial de la Salud recién en el año 1992, o sea, hace muy poco, y está caratulada dentro de la codificación, dentro del ítem reumatismos, ¿sí? En la historia, desde Hipócrates, que fue uno de los padres de la medicina, hasta nuestros tiempos, ocurrieron una serie de sucesos que fueron avanzando en lo que es la fibromialgia. En 1843, por primera vez, un anatomista alemán llamado Fleuriel describió la existencia de puntos sensibles, que como sabrán son determinados puntos a nivel cutáneo y muscular que a las personas con fibromialgia les provoca un dolor más intenso a la presión, ¿sí? En 1904, Gowers comenzó a hablar del término fibrositis, porque todavía no se conocía mucho la enfermedad, se sabía que dolían las partes blandas del cuerpo, pero no se tenía mucha idea de dónde provenía el dolor. Posteriormente, en 1936, Hensch lo asoció por primera vez con alteraciones psicológicas y de una forma un poco más grata que lo que se había hecho antes de asociarlo con la histeria femenina, ¿sí? O sea, lo asoció, pero de una forma más académica y más exacta. En 1975, Molofsky y Smith descubrieron por primera vez que había una alteración en el electroencefalograma durante el sueño, que había una intrusión de ondas alfa en la parte del sueño profundo, que normalmente tiene ondas delta para lograr un sueño reparador. Y eso hacía que los pacientes tuvieran un mal descanso nocturno y cuando se levanten, que tuvieran una sensación como que no hubieran descansado o hubieran hecho una gran actividad física durante la noche, ¿sí? En 1976, Hensch por primera vez lo denominó fibromialgia, ¿sí? Y este término deriva en parte del latín y en parte del griego. Del latín, la palabra fibro, que quiere decir fibra, tejido conectivo, parte blanda, ¿sí? Hablando anatómicamente. Y del griego, mio, que significa músculo, y algia, que significa dolor, ¿sí? Y la A final es patología o entidad que provoca todas estas cosas. En 1990, el Colegio Americano de Reumatología, que es cuya sigla es ACR,
acuñó los primeros criterios diagnósticos que en realidad son para uso a nivel de estudios científicos, no son para diagnosticar en el consultorio, pero son orientativos. O sea, el médico cuando tiene dudas diagnósticas repasa mentalmente estos criterios y se fija si el paciente puede reunir condiciones de un paciente con fibromialgia, ¿sí? En estos criterios se solicita que el paciente tenga dolor generalizado corporal de la cintura para arriba, de la cintura para abajo, del lado izquierdo, del lado derecho, o sea, que sea bien generalizado, que sea por más de 3 meses de duración, o sea, los dolores menores de 3 meses pueden ser por otras entidades, como una infección, como por ejemplo cuando nos duele el cuerpo por una gripe, y es algo pasajero y que no constituye una entidad en sí. Y otro punto que requiere es que tenga 11 de 18 puntos fibrocíticos o puntos dolorosos o tender points, como se dice en americano. Es importante recalcar que para que un paciente, el médico, lo considere con fibromialgia, no es necesario que en todas las consultas tenga los 11 de 18 puntos. Por eso recuerden que estos criterios son para clasificación de estudios científicos, no son criterios que el médico sigue estrictamente a la hora de tomar decisiones médicas, ¿sí? Bueno, posteriormente varias personalidades médicas de distintas áreas hicieron varias clasificaciones de la fibromialgia. Y se los traje hoy en especial porque hay una clasificación que es la de Tour, que es del año 96, que es un equipo de psiquiatras de Pittsburgh, que acá nuestras compañeras lo deben tener más fresco, lo dividió en 3 subgrupos según un test de personalidad llamado MPI, que es el clásico de la parte de psicológica. En esta clasificación es importante porque nos explica un poco por qué hay pacientes que llegan a la consulta y están totalmente destruidos, abatidos, muy depresivos, no pueden realizar sus actividades de la vida diaria como higiene, como alimentación, como las labores de la casa, las señoras. ¿Y por qué hay otros pacientes que vienen y dicen, tengo fibromialgia o la tuve, pero ahora estoy bárbaro y estoy sin medicación? Entonces, esto explica un poquito eso, porque lo divide en 3 grupos. El primer grupo, que es totalmente disfuncional, o sea que tiene muchas alteraciones, con mucho dolor y mucha discapacidad. Y esto también nos va a servir de puente para que después hable la doctora abogada que nos acompaña hoy de la Fundación del tema de la discapacidad y la fibromialgia. Hay otro grupo con menos dolor, que es un grupo intermedio, que está un poco mejor en estado general, pero no tiene buena aceptación de la enfermedad por sus pares, ya sea en el trabajo o sus familiares. Y esto es un tema también muy importante que después van a desarrollar las chicas de psicología, de lo importante que es para el paciente sentirse contenido y no sentirse discriminado, ¿sí? Ya sea en áreas laborales o en la propia familia. A veces pasa que las parejas, tanto varón como mujer, no entienden de por qué se siente tan mal si no luce mal al estado visual, o sea, físicamente no se le ve ningún golpe, hematoma, articulación hinchada, entonces no entienden por qué se queja tanto el paciente. Entonces, bueno, es importante que la pareja o la familia, hijos, padres, los que convivan, entiendan que es una enfermedad que da mucho dolor en ciertas circunstancias, que tiene reagudizaciones y que da mucha discapacidad a nivel de las tareas hogareñas. Y después describió un tercer grupo con menos dolor y estrés y sin interferencia alguna con actividades de la vida diaria, o sea que son los que están casi fantásticos, que no necesitan mucha ayuda interdisciplinaria, casi no van al médico o cuando van por otra cosa y comentan como un antecedente que en un momento tuvieron fibromialgia, ¿sí? En el 2003, Gisek agregó un análisis más personalizado de la respuesta al dolor. Es allí donde valoró también ansiedad, depresión, que son los dos temas psicológicos y psiquiátricos que más están en boga y más afectan a los pacientes con fibromialgia. El estado de ánimo en general, porque hay otras variables que pueden estar afectadas como la lexitimia, la resiliencia, que son faltas de adaptaciones al ambiente, la última y la primera, un desconocimiento de los propios sentimientos, ¿sí? Después apareció el concepto de catastrofismo, que es
cuando uno ve todo medio oscuro, medio negativo, medio pesimista, ¿sí? O tiene miedo de que algo malo vaya a suceder y no sabe qué es lo que va a ser, o sea, parecido a un ataque de pánico, si se quiere decir. Y después también valoró el tema del umbral de dolor, que está muy reducido en los pacientes de fibromialgia, y ahora después les voy a comentar fisiológicamente y patológicamente por qué ocurre, ¿sí? En el 2006 Blasco también hizo otra clasificación que no aportó mucho, un perfil A y un perfil B según la gravedad psicológica y psiquiátrica mayormente. En el 2007 Müller también hizo una descripción y una clasificación media disociada que no tuvo mucho acatamiento porque lo acuñó más a periodos o fases de depresión, de ansiedad, lo vinculó demasiado con la parte de somatización y no le dio mucho valor al orgánico. En el 2011 Vallejos también estableció un cuestionario que se llama ICAS, que valora severidad y lo valora entre leve, moderado y severo, que es parecido a lo que habían hecho antes. Y en el 2010 el Colegio Americano renueva los criterios y hace unos criterios mucho más extensos y más completos, en donde los puntos dolorosos pasan a interrogarse al paciente y a revisarse como áreas dolorosas, que después les voy a mostrar una foto, espero que la lleguen a visualizar. Además les pregunta la gravedad de la fatiga, la gravedad de los trastornos cognitivos, y les pregunta un montón de cosas que son comorbilidades hoy en día o manifestaciones asociadas, que son síntomas y signos que el paciente puede tener al tener fibromialgia y que muchas veces dispersan al médico tratante y lo hacen que no entienda nada de lo que le está pasando al paciente. Pero existen y hay que tratar de tratarlos y darle al paciente pautas para poder mejorar esas manifestaciones asociadas que le agregan un valor agregado, justamente para ser reiterativo, al tema de la fibromialgia, el dolor y el sueño no reparador. En el 2011 hay una modificación aún más del Colegio Americano, de los últimos criterios que les nombré, en los cuales saca el examen físico y deja solo el cuestionario autoadministrado para que lo pueda hacer el paciente sin necesidad de tener un médico examinador. Es mucho más sencillo y es más aplicable a médicos no reumatólogos que por ahí no tienen tanto conocimiento de la enfermedad. Ahora hablaremos un poquito del tema que empezó a hablar Miriam y nuestro locutor, de las enfermedades poco frecuentes y la prevalencia de la fibromialgia. Lo que está establecido en la literatura hasta el momento es una prevalencia mundial del 2%, pero sabemos, y todos los especialistas coinciden, que es mucho más la prevalencia. Justamente esta prevalencia tan reducida se da porque hay poco registro, como hablaba el señor locutor, hay poco interés general en esta enfermedad, porque es una enfermedad con mucha connotación psicológica y realmente tienen que tener médicos que tengan capacitación en estos temas para poder sobrellevar este tipo de pacientes. Y también porque, bueno, no todos los lugares hay reumatólogos dentro de la Argentina. Generalmente estamos muy conglomerados en centros urbanos, en las partes del campo o suburbanas no hay. Entonces, bueno, el paciente va a un traumatólogo que no entiende nada porque es cirujano, él opera, no sabe de la enfermedad y le termina dando cualquier medicación y sin tener diagnóstico se va a su casa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pide acá a nivel de Argentina de requisitos para considerar una enfermedad como poco frecuente? En la página argentina que está dedicada a esto, dice que debería afectar a menos de uno cada 2.000 habitantes. Ese es el criterio que ponen de corte, ¿sí? Poblacional. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes en general. Olvidémonos por un momentito de la fibromialgia. Están identificadas y la incidencia en la población mundial es del 6 al 8%, ¿sí? Hay enfermedades en el listado muy raras, como otras que no son tan raras, digamos, de nombre, pero bueno, hay cosas que son muy raras y poco conocidas por los médicos en general.
Volviendo a la fibromialgia, hay reportes que hasta el 20% de las consultas reumatológicas son por motivo de fibromialgia, o sea que es muchísimo, ¿sí? Estamos hablando de números que casi están cercanos a las consultas de artritis reumatoidea y estarían en segundo lugar después de la artrosis, que es una patología muy frecuente en la consulta. Y que bueno, que como todos ustedes saben y los que no saben les explico, es la enfermedad degenerativa que ocurre a nivel articular por la edad y por las tareas que uno hace de carga laboral, ¿sí? Y los que hacen deporte, como los futbolistas, es mucho más precoz por el sobreuso, por ejemplo, en rodillas, ¿sí? Bueno, la afectación por sexo afecta de 7 a 10, dependiendo de la literatura que uno lea, contra un hombre, 7 de mujeres contra un hombre, ¿sí? O sea que hay hombres afectados por fibromialgia, son menos, pero también hay que tenerlo presente ante la consulta de un caballero que nos consulte por dolor generalizado, ¿sí? No es muy frecuente, perdóname Claudia, tenemos pocas consultas, muy poco de hombres que se animan a consultar. Exacto. Hay un subregistro por eso también, porque no todos se animan. No todos se animan. Y la mayoría piensa que es por exceso de trabajo, por sobrecarga laboral, como los obreros de construcción o gente que hace mucho trabajo de carga, los portuarios y demás, y bueno, y es por eso, ¿sí? Bueno, y la mayoría de afectaciones en cuanto a grupos etarios es de 20 a 50 años, pero tener en cuenta que afecta a niños pequeños, adolescentes y también ancianos. Así que a no cegarnos en esos grupos etarios porque también podemos encontrar la patología. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de algo más trivial para que se entretengan un poco y la charla no sea tan abrumadora. ¿De qué personalidades padecieron o padecen fibromialgia? Ya sea históricas o en el ambiente artístico. Empezando por lo histórico, para los que son católicos lo deben conocer, el personaje bíblico Job, o Job, él en los escritos relata varias veces haber padecido dolores muy fuertes que lo obligaban a quedarse en la cama y que no lo dejaban hacer sus tareas habituales. Y bueno, que la pasaba realmente mal. Y los que sean católicos, los remito a la Biblia que lo lean. Y los que no, después, dentro de la lista de compositores, la señora Clara Schumann, que es alemana, que es conocida para que nos gusta la música clásica, Alfredo Nobel, que es químico e ingeniero, que es el que después profesó el tema de entregar los premios Nobel de investigación, Charles Darwin, que es el naturalista conocido por sus viajes y sus travesías y que desarrolló la teoría de la evolución de las especies. Y después, alguien muy importante para nosotros, ya que en su día de nacimiento se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia, el 12 de mayo, que es Florence Nightingale, que es una enfermera que trabajó mucho en época de guerra y que después de contraer cólera como resultado de su asistencia a pacientes, hizo un síndrome fibromiálgico postraumático o postinfeccioso, ¿sí? Después, en cuanto a ambiente artístico, tenemos a Frida Kahlo, la pintora reconocida, que también fue postraumático después de un accidente que tuvo y, bueno, también tenía trastornos vinculares con su esposo, hecho que no la favorecían en la evolución de la fibromialgia. María Antonieta de las Nieves, ya más reconocida como la Chilindrina por todos claro, nosotros. Sí. Cynthia O'Connor, que es cantante de la época de los 70, 80 más o menos, claro, y cuando éramos todos muy chiquitos. Después Robbie Williams, Cher, Morgan Freeman, que es el conocido actor. Y bueno, y esto también se los traigo para que los pacientes se incentiven y que vean que aún con fibromialgia se pueden hacer muchas cosas y se puede ser famoso y se puede hacer muchos logros en lo que uno hace, sea lo que sea, ¿sí? Gracias, Clau. No, nada. Bueno, ahora vamos a lo científico otra vez, que es ¿cuál es la causa de la fibromialgia? Que es la gran pregunta. ¿Y qué alteraciones se vieron que existen? Bueno, dentro de las causas, primero las voy a nombrar,
que son causas a nivel del sistema nervioso central y periférico, que es toda la parte del cerebro, cerebelo, médula espinal y nervios periféricos, que son los cablecitos que conectan la médula y el cerebro con los músculos para y la piel para dar a su vez motricidad y sensibilidad, efectivamente. A nivel de los neurotransmisores y hormonas también hay alteraciones. A nivel del patrón del sueño, que eso lo conocen todos ustedes obviamente, que es lo más molesto. Causas genéticas que están poco estudiadas. Causas inmunológicas que también están poco estudiadas. Y causas psicopatológicas vinculadas sobre todo con el estrés de distintos tipos, que las chicas después nos van a desasnar más con ese tema. Y algo interesante que vi en uno de los artículos que revisé en estos días es que está establecido que puede haber una hipersensibilidad al gluten similar a la que ocurre en enfermos celíacos, que los pacientes no tienen anticuerpos en sangre para la enfermedad celíaca y la biopsia solamente tiene un infiltrado linfocitario, que para entenderlo un poquito, el término médico es que hay células que son inmunes o inflamatorias a nivel del intestino, que dan como una advertencia de que algo está pasando en el cuerpo autoinmune contra las células del intestino. Y esta gente se ha visto que desarrollan síntomas de fibromialgia y cuando hacen la dieta restricta en gluten se mejora, ¿sí? Así que bueno, eso es algo para tener en cuenta. La enfermedad celíaca, digamos, por su parte, cuando está bien declarada, lo que da es una espondiloartropatía cero negativa relacionada con la enfermedad intestinal crónica, que es otra enfermedad que no tiene nada que ver con la fibra. Pero saber que en formas solapadas o mínimas de la enfermedad pueden dar un síndrome tipo fibromialgia, ¿sí? Bueno, en cuanto, ahora vamos a desarrollar cada cosa, cada causal de acuerdo al sistema para explicarles un poquito la fisiopatogenia de la enfermedad. La respuesta exacta no la tenemos, eso no tenemos un causal exacto que digamos 100% es esto y por eso sabemos cuál remedio hay que usar para curar o mejorarla absolutamente. Así que todo lo que vamos diciendo va a ser causales que están en estudio o que ya han sido estudiadas, pero que no son las únicas causales, ¿sí? Hay un síndrome que es el que está más descrito y más estudiado, que es el síndrome de sensibilización central, que es todo un cuadro del sistema nervioso central que afecta al cerebro, cerebelo y médula espinal, y que hace que el paciente tenga una respuesta dolorosa aumentada ante los estímulos, que es lo que sucede como base de este dolor o hiperalgesia o alodinia que presenta el paciente. Hay una mayor excitabilidad de la vía sensitiva y de la vía dolorosa. Y acá lo que les quería explicar es que hay dos términos distintos. Uno que es alodinia, que es la sensibilidad dolorosa ante estímulos que normalmente en otro individuo no serían dolorosos. O sea, ante una caricia, ante un roce, un abrazo, cosas que generalmente son agradables o satisfactorias para otra persona o paciente, para los pacientes con fibromialgia pueden ser tomados como algo nocivo por el cerebro, ¿sí? Y después está la hiperalgesia, que sí es ante estímulos normalmente dolorosos para cualquier persona de la población, el paciente fibromiálgico lo siente con una intensidad duplicada, ¿sí? Mucho más intenso. Bueno, después tenemos un déficit en el mecanismo de inhibición medular del dolor. A nivel de la médula, de la parte posterior de la médula espinal, que es donde bajan todos los axones que bajan del cerebro y van hacia los nervios periféricos y al músculo, a ese nivel hay un mecanismo natural que aplaca los dolores del cuerpo, ¿sí? Las sensaciones dolorosas. Ese mecanismo natural estaría alterado y esa sustancia que normalmente aplaca está desregulada, ¿sí? Bueno, después hay una modificación de la plasticidad neuronal, que también es algo técnico, medio difícil de explicar fácil, pero bueno, sabemos que los estímulos dolorosos reiterados o indoloros, como les explicaba recién del tema de la alodinia, se perciben como dolorosos en estos pacientes. Después hay hipersensibilidades múltiples, hipersensibilidad al calor, al frío, mayormente tienen al frío, los estímulos
calientes o tibios son más agradables, pero hay sus excepciones también. Hipersensibilidad de estímulos eléctricos, por ejemplo, aquellos que se han tenido que hacer un electromiograma, seguro que les ha dolido mucho más que a cualquier paciente. Y hipersensibilidad al ruido o a la luz, a ruidos fuertes, a luces potentes o a luces de colores muy intensos, ¿sí? Eso puede ocurrir y puede haber días que esté presente y hay días que no, ¿sí? Es una manifestación asociada que les quería comentar también y que no es muy conocida. ¿Qué es lo que se vio a nivel sustancial, a nivel orgánico con estudios, ¿sí? En el líquido cefalorraquídeo, que como saben es el líquido que envuelve toda la parte del sistema nervioso, lo aísla y evita que ante un golpe se lesione con más facilidad y también transporta neurotransmisores y le proporciona una circulación útil, nutricia a las células nerviosas. En ese líquido que se saca a través de un pinchazo en la espalda, se vio que hay un descenso de un metabolito de la serotonina, también hay un descenso del triptófano, de la dopamina, de la norepinefrina y un aumento de la sustancia P. Todo lo primero que dije hasta sustancia P tiene que ver con el aumento de los estímulos dolorosos, de percibir los estímulos dolorosos. Y la sustancia P es lo que les decía que interviene a nivel medular para modular la respuesta al dolor, ¿sí? Después también se vio en estudios tipo resonancia funcionales, o sea que son resonancias que miden el metabolismo adentro del cerebro y uno ve las imágenes en distintos colores según el gasto metabólico que tenga el cerebro en las distintas áreas, se vio que hay un menor flujo sanguíneo a nivel del tálamo, ¿sí? Que es un pedacito del cerebro que está en la base del cerebro ubicado. A nivel de la sustancia gris, que vendría a ser toda la parte del cerebro donde están los cuerpos neuronales, ¿sí? Y en la parte posterior de la médula espinal, que es donde está la regulación de los estímulos dolorosos, digamos, la primer fase de regulación del dolor. Y después se vieron cambios metabólicos y tróficos, o sea, que está más pequeño de lo habitual o atrofiado, como más chiquito, a nivel del hipocampo, ¿sí? Que es una parte, una estructura del cerebro también que tiene regulación del dolor, de los estímulos placenteros, de varias cosas que tienen que ver con el dolor y con el placer, ¿sí? Y también con la parte de memoria, ¿sí? También está vinculado. Bueno, entonces acá les puse una tablita, que espero que lleguen a ver algo, ¿sí? Y una frase que resume un poquito de cómo se siente el paciente con fibromialgia. El paciente con fibromialgia se siente como si el control del volumen, imagínense de una radio o de un equipo de música, estuviera lo más alto posible en todos los centros de procesación del dolor, ¿sí? Entonces, acá vemos en el gráfico lo que les explicaba de alodinia y de hiperalgesia, ¿sí? Que en la primera parte, donde vemos la alodinia, es la reacción del dolor ante estímulos que son inocuos, ¿sí? Y la hiperalgesia, la reacción aumentada al dolor ante estímulos que ya son nocivos a través de piel, ¿sí? Así que bueno, esa es la diferencia entre un individuo que no tenga fibromialgia y uno que sí la tenga, ¿sí? Bueno, a nivel del sistema nervioso también hay una disfunción cognitiva, ¿sí? Así que los pacientes con fibromialgia que tengan olvidos, no se asusten porque esto, si bien puede deberse a otras cosas como la edad, como cualquier otra persona, o algún tipo de ACV, o múltiples causas, la misma depresión, la misma ansiedad, que saca del centro de atención con el tema psicológico. Además, la fibromialgia también puede afectar la memoria, la fluidez verbal y están las típicas lagunas mentales que de la fibromialgia que también se pueden dar en el síndrome de fatiga crónico, que hacen que el paciente por momentos se olvide de lo que estaba por hacer o se olvide de dónde dejó algo o por ahí está hablando y pierda el hilo de la conversación, ¿sí? Y a nivel muscular, que lo puse dentro del sistema nervioso porque está todo muy aunado, con el músculo se vio que hay una disminución de ATP, que es una sustancia que le da energía al músculo, y de CPK, que es un metabolito de músculo que se ve expresado en sangre,
Bueno, eso está disminuido. Como que el músculo está trabajando a baja potencia, como que está con la mínima energía indispensable trabajando. Y eso podría llegar a explicar el cansancio muscular, los calambres, los dolores musculares que tienen los pacientes con fibromialgia. ¿Sí? Bueno, después en cuanto al sistema neuroendocrino, les quería explicar un poquito que la fibromialgia altera el ritmo circadiano. Para los que no son médicos, les explico qué es el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo que regula una glándula del cerebro, que es la glándula pineal, con una hormona que se llama melatonina, que hace que durante el día nos mantengamos más activos y a la noche la actividad vaya descendiendo hasta que nos dé sueño y podamos dormir tranquilos hasta el día siguiente. ¿Sí? Así que bueno, eso por un lado. Después, por otro lado, también hay una disfunción de la hormona de crecimiento. Hay una hiperactividad de todo lo que es de las hormonas relacionadas con el estrés. Eso hace que por ahí a la noche no haya las normales fluctuaciones hormonales que tiene que haber. La presión arterial no descienda durante el reposo y se mantenga alta como si estuviéramos en un estado de estrés durante el sueño. O sea, múltiples causas que hacen que tengamos un mal descanso nocturno y que al otro día no se haya reseteado el cerebro como se tiene que resetear durante el sueño y como se tienen que reponer todos los neurotransmisores para poder encarar un nuevo día. ¿Sí? Y después, después en caso de estrés, esta actividad simpática que es de las hormonas como el cortisol, que son las hormonas que se liberan ante situaciones de estrés, como los animales cuando tienen que huir de un predador, hace situaciones de estrés en fibromialgia, está bajo. O sea, está alto todo el día molestando a la noche y cuando tiene que estar alto, baja. O sea, hay totalmente una desregulación a este nivel. Bueno, el tema del sueño les quería explicar dos cositas. El reemplazo de las ondas delta por ondas alfa. ¿Sí? Las ondas alfa normalmente son de una etapa de sueño más superficial, que son las etapas que por ahí se trabaja la gente que hace meditación, ¿sí? Que es el primer estado de aquietamiento del cerebro. Estas ondas no sirven para lograr un sueño reparador. Sí sirven para meditar o inducir al sueño, pero no para lograr un sueño reparador. En la fibromialgia, esas ondas alfa se intrometen en la parte de las ondas delta, que es la fase de sueño profundo, y producen un sueño muy superficial y con altibajos que hacen que el paciente tenga despertares durante la noche. ¿Sí? Y dificultad para conseguir otra vez el sueño. Bueno, y como ustedes saben, hay efectos muy nocivos de no dormir en cualquier persona. Persona que no tenga fibromialgia y trabaja de noche, tiene efectos nocivos, ¿sí? Estos efectos nocivos son desde la parte cardiovascular, que hay más riesgo cardíaco, ¿sí? De tener infarto, de tener hipertensión, hasta la parte cerebral y psicológica y psiquiátrica, que el paciente puede estar más agresivo, con olvidos, con cansancio, con carencia de adrenalina, ¿sí? Y también se deteriora toda la parte inmunológica y toda la parte hormonal, se desbalancea aún más con la falta de sueño. Dentro de los factores genéticos hay muy poquito escrito, lo que encontré que les puede interesar, que entre familiares de primer grado hay casi 9 veces más posibilidades de tener fibromialgia, ¿sí? Así que si tienen familiares que quieran hacerse un chequeo, es válido, sobre todo si tienen dolor crónico, advertirles que pueden tener una mayor prevalencia por tener un familiar de primer grado con fibromialgia ya diagnosticada, ¿sí? Y hay polimorfismos en los genes que están relacionados con todos los neurotransmisores que intervienen en la regulación del dolor, ¿sí? Y después, en lo inmune, hay una desregulación de las citoquinas proinflamatorias que están más disminuidas, o sea que está como la parte inmune más deteriorada, ¿sí? Eso también está en estudio a nivel experimental. En cuanto a lo psicopatológico, no voy a hablar mucho porque ya van a hablar las chicas, para no quitarles lugar. Va desde las alteraciones del humor, la ansiedad y la depresión, que reúnen un 75% de los pacientes con fibromialgia, hasta el
tema de todo el estrés psíquico por duelos no resueltos, maltratos infantiles o abusos durante la infancia, maltrato de género, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la fatiga, tener en cuenta que no solo hay fatiga física en la fibromialgia, sino también fatiga emocional y fatiga cognitiva, ¿sí? O sea, son tres tipos de fatiga que hay en la fibromialgia. Factores desencadenantes de fibromialgia que van a aumentar la posibilidad de desarrollarla en un terreno genéticamente y hormonalmente predispuesto. Tanto el estrés psicológico, puede haber también algunas infecciones que lo gatillen, enfermedades crónicas, por eso hay algunos pacientes con enfermedades reumáticas crónicas como artritis, como lupus, que tienen una fibromialgia como condición asociada. Y factores ambientales, dentro de los cuales se encuentran la exposición a metales laboral o ambiental, ¿sí? Algunos cosméticos, tatuajes que se hagan con tinturas metálicas, piercings y demás, ¿sí? Bueno, y este es el esquema que yo les había traído para que vean los puntos dolorosos según ACR90, según los criterios, los primeros criterios que les conté, que son los clásicos, 18 puntos. Y estas son las áreas dolorosas que son más extensas que establecen los criterios últimos del 2010 y del 2011. Bueno, y esto es el cuadrito para que vean qué otras cosas puede sentir un paciente con fibromialgia, que son muchísimas. No voy a decir de ahora porque ya estamos cortos para el tiempo. Vamos a pasar a la parte más linda. Bueno, sí. ¿Cuándo hay que estar alerta un médico ante un paciente que le consulta? Cuando le dice, me duele todo el cuerpo. Eso es muy típico del paciente de fibromialgia cuando viene a la consulta. Bueno, esto ya se lo voy a contar. Importantísimo ver en un paciente con fibromialgia que el diagnóstico es clínico. No hay ninguna tabla, ningún análisis, ninguna radiografía que diga el paciente tiene fibromialgia. Es un diagnóstico que lo debe hacer el médico tratante, ¿sí? Y antes de ponerle el rótulo de fibromialgia hay que descartar otras enfermedades que pueden simularlo. ¿Sí? Que no les voy a decir todo para no abrumarlo, pero es importante descartarla porque si lo caratulamos como fibro y no tratamos otras cosas que pueden ser muy graves, el paciente sigue por la vida con un diagnóstico errado, ¿sí? Bueno, y después, ¿cómo se mide el impacto que tiene la fibromialgia en los pacientes? Hay un cuestionario que es el que más se usa, que es el FIC, en el cual preguntamos qué dificultad tiene el paciente con las actividades de la vida diaria, qué molestias tiene, y lo graduamos y con eso podemos ver el estado inicial del paciente y después el estado de las respuestas a los tratamientos, ¿sí? Bueno, y después, en cuanto a la capacidad funcional, por el tema de discapacidad que va a hablar ahora después la doctora, hay un cuestionario que se usa para muchas causas de discapacidad en reumatología, que es el HAP, ¿sí? Donde también se preguntan varias tareas de la vida diaria y qué dificultad encuentra el paciente para realizarlas. A mayor valor obtenido, más discapacitado está el paciente, ¿sí? O sea, esas son cosas que se pueden medir para justificar el pedido del certificado de discapacidad. La ley establece un porcentaje para lograr el certificado. Exacto. Bueno, y después hay un cuestionario que está muy interesante, sobre todo para los que tienen familiares, como les decía, que tienen más predisposición a tener fibro, que son para gente común que tiene dudas de si tiene fibro o no, pero todavía no tiene diagnóstico, que son 6 preguntas y si 5 de las 6 dan positivas, tiene que ir a ver a un reumatólogo, ¿sí? Para hacerse los estudios. Bueno, ¿cómo debe ser el tratamiento? Acuérdense que debe ser multidisciplinario. No hay un solo profesional que los va a aliviar completamente, ¿sí? Tiene que ser un conjunto entre el clínico, el reumatólogo, el fisiatra, el kinesiólogo, el médico laboral, el legista, el psicólogo, el psiquiatra, y no olvidarnos de también las terapias alternativas que colaboran con ejercicio de relajación, terapias que pueden ser artísticas, que pueden llegar a que el paciente se sienta un poco mejor y mejore su calidad de vida. De los tratamientos, los mensajes que les quería dejar es que eviten en lo posible el estrés y relacionarse con personas
como se dice hoy en día, tóxicas, que estén todo el día con malas noticias y demás, ¿sí? Ya, ustedes ya saben. Tratar de ser sociable, o sea, dentro de las posibilidades, nuclearse en asociaciones, reunirse en grupos para hacer mandala, para grupos de autoayuda de fibro, grupos de otra cosa, de ejercicio, asociaciones de fomento, grupos literarios, tratar de mantenerse activa y en contacto con otra gente, con fibro o sin fibro, ¿sí? Pero tratar de salir de la casa. No fumar, para los que fuman es malísimo para la fibro, así que todos los que fuman tienen que dejar de fumar para estar mejor de la fibra. Evitar las sobrecargas musculares, no levantar pesos a los que no están adaptados a levantar, no hacer mudanzas, hacerse las heroínas y los héroes con pesos muy elevados porque eso empeora la condición, ¿sí? Y lograr un buen descanso. El buen descanso quiere decir comer liviano a la noche, evitar las comidas muy pesadas de noche, aunque coman poca cantidad, y evitar todo lo que sean cosas estimulantes, como bebidas como café, el alcohol, el té muy cargado, todas cosas estimulantes, tratar de evitarlas, ¿sí? De la dieta tiene que ser equilibrada, bajo contenido en café y alcohol, y tratar de hacer las cuatro comidas y la cena ligera, ¿sí? El agua tiene que tener un buen aporte de líquido, mínimo 2 litros por día, ¿sí? Agua u otros líquidos, ¿sí? Evitar el exceso de sal y las comidas enlatadas con conservantes que también son altos en sodio, ya que eso les va a provocar más retención de líquido. Y evitar la obesidad, porque eso recarga la parte articular y además de lo muscular le va a dar temas tendinosos y articulares que van a agravar los dolores. En cuanto a lo no farmacológico, también les recomiendo el tema de los ejercicios, de preferencia ejercicios de relajación, respiratorios, y el ejercicio aeróbico a una intensidad mediana, ¿sí? Y empezando con valores de 3 a 5 minutos de inicio, 3 veces por semana, hasta lograr llegar a la media hora, una hora, ¿sí? Pero nunca excederse con los esfuerzos físicos. Mantenerse tan activo como sea posible. Y bueno, hay otras terapias recomendadas, son la autonía, el yoga, el tai chi y el qigong, que es una terapia oriental que está de onda ahora para fibromialgia. Bueno, después la terapia psicológica, que yo les puedo decir que mantengan una actitud positiva y confíen en su psicólogo y su psiquiatra, que es fundamental como pilar en el tratamiento. Y los convivientes también que conozcan de la enfermedad, les ayuden a informarse y tratar con el psicólogo y el psiquiatra de que se integren en el apoyo del paciente. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, no les voy a hablar de dosis ni de fármacos porque eso cada uno lo ve con su médico tratante, pero sí les voy a decir que sigan las indicaciones del médico, no abandonen los tratamientos de golpe porque hay muchas sustancias que uno da para la fibromialgia que pueden provocar efectos adversos ante el abandono brusco, ¿sí? No automedicarse ni manejar la dosis por su cuenta, de acuerdo al dolor. Saber que no hay una única medicación salvadora, por lo general se hacen combinaciones de dos o más medicaciones, ¿sí? Y después, además, les quería comentar que no se olviden de informarle al médico tratante qué otras enfermedades tienen y qué otras medicaciones están tomando para evitar interacciones con los remedios que les damos los reumatólogos, ¿sí? Objetivo del tratamiento, mejorar la calidad de vida en general, bajando el dolor, la fatiga y la calidad del sueño, bajar la discapacidad si se puede, ¿sí? Reinserción social y laboral, lo mismo, si se puede, y si no, tratar de acceder a los regímenes de discapacidad y de pensión, lograr una actitud equilibrada ante factores estresantes y controlar la sintomatología con el autoconocimiento corporal. Eso les va a ayudar todo lo que es terapia alternativa y la parte psicológica. Y mensaje final a los pacientes, que la fibromialgia es una enfermedad crónica, pero es benigna, no es una enfermedad maligna, ¿sí? Que con múltiples factores que influyen en ella es difícil de controlar, pero que se puede controlar. Que el abordaje tiene que ser multidisciplinario y el paciente tiene que perseverar en ello, tiene que colaborar en asistir a todos los especialistas o terapeutas que lo pueden ayudar para lograr un objetivo,
y que tienen que mirar hacia adelante, que mirar al pasado y al motivo que les causó probablemente la fibromialgia no ayuda para nada, ¿sí? Así que aunque no exista una cura, usted puede hacer muchas cosas para sentirse mejor. Bueno, y esta fotito que quería que la vieran, sobre todo las chicas, menos estrés y más recreación, ¿sí? No ser super mujeres que hacemos todo continuamente, sino tratar de también reservar un espacio propio para cada una de ustedes. Y bueno, y recordarles que con mi jefe, el doctor Messina, que es especialista en fibromialgia, además de reumatólogo y osteólogo, estamos colaborando con un centro de España, de Barcelona, del Hospital Clínic, y que se hace un curso online para los que sean terapeutas y que trabajen en la parte de fibromialgia. Está abierto a psicólogos, psiquiatras y otros terapeutas alternativos que pueden participar, y se llama Fibrodolor. Lo pueden encontrar en la página. El curso ya empezó en febrero, pero va a continuar a lo largo del tiempo, hasta mediados de año se puede seguir participando, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por su amable atención. Gracias a ustedes, a la doctora Claudia Rita Uña, reumatóloga e investigadora.